video. El día de hoy vamos a hacer un video sobre 10 cosas que todos odiamos en la escuela. Y ahorita que lo pienso, hace mucho no hacemos un video así. Pero es que ayer estaba hablando con mi papá de cosas que él odia del trabajo y que yo odio de la escuela. Y es por eso que el día de hoy están aquí las cosas que odio de la escuela. Aunque ahorita que lo pienso, también pude haber hecho 10 cosas que odia a mi papá del trabajo y él dijo muchas más. ¿Quién se robó mi lunch? Que no ven que hoy salgo hasta las 8 de la noche. Señor, buenos días. Antes que nada, gracias por su tiempo. Y quería ver si había alguna posibilidad, no sé, una remota posibilidad de que podría usted darme un aumento. ¿Un aumento? Sí, sí, lo que pasa es que... ¡No se diga más! ¡Claro que sí! Encantado de hacer. Gracias, señor, no se va a arrepentir. Por supuesto que sí, un aumento de trabajo. Ok, bueno, basta. Las cosas que yo odio de la escuela son... Isabela, usted aquí no viene a dormir, señorita. ¿Me podría explicar por qué está dormida en mi clase? Claro, todavía no logro entender si esa pregunta que siempre hacen es como por sarcasmo, es para molestar, ya que obviamente un día anterior... ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Que de verdad odio es quedarte haciendo un trabajo hasta tarde y que al día siguiente tienes que despertarte a primera hora. Una cosa que por supuesto odio y todos odiamos son las tareas. Yo de verdad no me imagino una persona en el mundo que de verdad no las odie, pero lo que más odio de esto es aquel profesor o profesora que es tan mentiroso. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a este curso. Mi nombre es el profesor Ramírez y bueno, para el día de hoy la verdad es que yo quiero presentarme un poco, quiero explicarles... Ey, por allá, por favor. A mí eso de las tareas no me gusta. Yo soy un profesor que de verdad me pongo en sus zapatos y yo sé que eso no es lo mejor. ¡Profesor! ¡Profesor! A ver, silencio, por favor. Esto es algo serio. Si ustedes trabajan, yo no necesito más. Bueno, alumnos, para el día de mañana necesito que me traigan la investigación profunda del tema. Además de eso, leen las primeras 40 hojas del libro de texto que les acabo de dejar. Y por último, el cuadro sinóptico. No es tanto si lo pueden hacer. Profesor, usted había dicho que no iba a haber tarea. A ver, señorita Isabela, yo no recuerdo haber dicho eso. Y en segundo lugar, ustedes vienen aquí a trabajar y a aprender. Por lo tanto, es más, tú me vas a hacer hasta la página 54. ¡No! La verdad, siempre odio a ese profesor que primero dice que no va a haber tareas y luego deja toda la tarea del mundo. Y otra cosa que también odio de la escuela es... Bueno, queridos alumnos, el día de hoy es un día soleado, caluroso, el clima está rico, yo amanecí de buen humor y por eso les tengo una buena noticia. No, ¿a poco se iba a venir al camp con nosotros? No, 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 algo mucho mejor. ¿Qué es, prof? Hoy, mis queridos alumnos, habrá examen sorpresa. Siempre, siempre he pensado que la palabra examen les da como un poder a los profesores. No los culpo, porque la verdad es que sí es como su arma de guerra. Es como que estás en la guerra, estás por ganar y de la nada sacan la granada examen. El punto es que de verdad odio los exámenes y por eso mismo también odio las calificaciones. Bueno, pues mucha suerte en su examen y recuerden que realmente las calificaciones no son muy importantes. Qué bueno, porque siempre me va mal. Lo más importante de esto es que ustedes aprendan, que yo vea que ustedes le echan ganas. Sofía, muchas felicidades. Se nota que estás muy bien informada. Isabela, ustedes no me demuestran nada más que mediocridad, que no vas a lograr nada en la vida. Esto no me demuestra un triunfo. Pero usted dijo que no importaban las calificaciones. Estas frases yo creo que ustedes también las odian. Isabela, ¿te puedes cambiar de lugar, por favor? ¡Ey! ¿A dónde creen que van? Se los dije, no tienen recreo. Inmediatamente a la dirección. ¡No, por favor, no! Así es, followers. Esas frases son horribles. Pero algo que a mí tampoco me gusta es cuando los profesores también están diciendo que le van a marcar a tus papás. Hola, no has cumplido con tus tareas y voy a tener que marcarle a tus papás. Hola, hemos visto que las calificaciones han disminuido en tu caso y creo que vamos a tener que llamarle a tus papás. Tengo hambre. Hola, creo que vamos a tener que marcarle a tus papás. Pero hay que aceptar que sí es horrible cuando le quieren marcar a tus papás por cualquier cosa. Por supuesto, en esta lista no puede faltar el consentido de la Miss. Cuando tú no eres el favorito, es horrible. Todos lo odiamos y también odiamos a esa persona que sí es el favorito. Entonces el viernes te quedas a dormir en mi casa. ¡Te odio! ¡Ay, te amo! Eres mi mejor amiga. A ver, alumnos, necesito saber quién fue el que rayó mis apuntes ahora que fui al baño. Necesito que me digan. Laura, ¿tú sabes quién fue? Sí, fue Bala. ¿Qué? ¿Sí? Perdón, es que no quiero dejar de ser la consentida.
consentida del profe. Ok, así es, Paloma. La verdad es que esa persona que es la favorita de la Miss siempre tiene un poco de odio de parte de todos. Ya por último, Valovers, algo que odio de la escuela. Que la verdad es que esta es horrible en cualquier parte. Pero creo yo que si te pasa específicamente en la escuela, es lo peor que te puede pasar. Sí, sí, ahorita me cuentas, va, tengo que ir al baño. Ok, creo que ya tienen una pequeña idea de qué es lo que va a pasar. ¡Continuemos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es el peor día de mi vida! ¡No! La verdad es que sí, Valores. Quedarte sin papel de baño en la escuela es de los peores momentos. ¡Lo odio! ¡Valores! Hasta aquí el video de hoy. La verdad es que, bueno, quiero que comenten antes que nada cuál de estos odian más. Y como estoy segura de que me faltaron muchos ejemplos de cosas horribles que pasan en la escuela, por favor, pónganlo en los comentarios. Oigan, por favor, vayan y suscríbanse a mi nuevo canal, Hey Bala. Estoy segura de que les va a gustar muchísimo y me ayudarían también mucho. Si no han ido a escuchar y ver el video de mi nueva canción que saqué en estos momentos, corran a escucharla. Todo el día en pijama, baby. Hoy no quiero hacer nada, nada de nada, porque es fin de semana, baby. Bueno, pues si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subo video todos los jueves y domingos y así no te los puedes perder. Tírame un like y comenta si te gustaría una segunda parte de este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla, en mi Instagram, en mi Yapsip, en mi Twitter, en mi TikTok y bueno, obviamente en YouTube. Bueno, ahora sí, ya los dejo. Sabes que te amo, te veo en el próximo video y te mando besos.